largaron la séptima carrera. Clásico Juvenil Filis, Copa Andrés Oribe Deus, Oribe Remates. Trata de hacer la delantera Corellado Azul, a estirar el pescuezo de ventaja, la sigue Huaca. Tres cuartos cuerpo por fuera con el 6. Subjump, medio cuerpo adentro. Viene corriendo el 3. Sacristi. Cuerpo y cuarto abierta lo hace el 11. Santa Guapa, medio cuerpo por fuera con el Noa. Viabay, tres cuartos de cuerpo lo viene haciendo el número 9. Homily. Al pescuezo corre Agripina, la cabeza abierta. Viene corriendo Germánica en los últimos 800. La puntera Corellada Azul. Tres cuartos cuerpo la sigue por fuera. Huaca, medio cuerpo abierta. Viene corriendo la competidora Santa Guapa. Al pescuezo corre la competidora número 6. Subjump a la cabeza adentro, Sacristi. Comienzan a volcar el cola, es la séptima. Ya están en la recta final, 500 para el disco adelante. Corellada Azul, tres cuartos cuerpo la sigue, Sacristi. Por fuera viene corriendo Santa Guapa, cuarta adentro, lo hace el 8, Agripina. Quinta por fuera, viene corriendo Subjump en los últimos 300 metros. La puntera ahora, Sacristi, el pescuezo la sigue por fuera, el 11, Santa Guapa. Tercera queda, Corellada Azul en los últimos 220, adentro Sacristi, medio cuerpo de ventaja, la sigue por fuera la competidora Santa Guapa. Para los últimos 70 metros por dentro, el 3, Sacristi, cuerpo y medio de ventaja, gana la séptima y cruzaron el disco. Ganó el Juvenil Filis aquí en la pista de Maroñas. Estoy con Loilo, con Manuel, que son los propietarios, y con Gustavo Vergara, su entrenador. Manuel, le pedimos que nos acompañara porque realmente estaba eufórico Loilo. Sí, la verdad que la vive las carreras muy intensamente desde la cuna, así que bueno, no se salvó pobre. Una carrera emocionante, ¿no? Diferente por lo que se da, por lo que se juega y porque es una vez al año. Sí, también por el desarrollo, pensábamos correr la carrera en todos lados, la llevo larga baja, se come un cajoncito largo hasta la entrada al derecho y bueno, eso nos preocupó un poco. Después arriba mostró coraje y ganó bien. Gustavo, hablábamos en lo previo de la definición, ¿no? Que en algún momento por ahí se puede dudar un poco de la victoria, pero guapió y mucho. Sí, la verdad que, digo, para uno que de estas potrancas de repente que están corriendo las primeras carreras, estas carreras de repente a veces le sirven para experiencia, para ellas, para carreras más difíciles. Digo,
por suerte, digo, se dio el desarrollo para ganar y, bueno, por suerte ganó, ¿no? Vamos a hablar con el propietario más pequeño, con Manuel. Manuel, ¿cómo estás? Bien. ¿Y Manuel, cómo viste a Sacristí? Bien. ¿Estabas muy contento? Sí, muy contento. ¿Muy contento? Sí. Bueno, ¿a quién le querés dedicar la victoria de Sacristí y esta copa preciosa que tenés? A toda mi familia. Muy bien, Manuel, a toda la familia. Entonces, felicitaciones a Gustavo, Loilo y también a Manuel, que hoy están disfrutando, como todo el público presente, aquí en el Hipódromo Nacional de Maroñas.